cuando niña, pues era una vida sana, una vida que teníamos muchas amistades allí, los vecinos compartíamos mucho. Mi familia era una familia grande, con muchos hermanos, tengo 25 hermanos, por parte de, 10 por parte de mi mamá y 16 por parte de mi madrastra. Bueno, la familia mía era una familia muy buena, no, no media numerosa, de 8, éramos 8 hermanos, 5 varones y 3 hembras. Y después, pues, a los 20 años, me iba para los Estados Campos en New Jersey. Trabajaba por allá 5 y 6 meses y venía, y lo que pasaba el frío. Cuando pasaba el otro año, volvía 5 o 6 meses más, y así estuve. Cocinábamos con leña. Un fogón y ahí pues se le ponía leña y cocinaban, se comía mucha vianda, mucha plátano, yautía, de toda clase de vianda que sembraba mi papá. Bueno, la fiesta que se celebraba antes era casi siempre la de Reyes, porque el Santa Claus antes no se celebraba, celebraron las madres, leve, pero la celebraban. La diversión de nosotros era jugar bolitas de yeso y jugar béisbol, lo que le llamaban ahora béisbol, antes era una cosa con una bolita de trapo, de papel. Y eso era los juegos nosotros antes, un trompo, hacíamos unos hoyitos en la tierra y tirábamos chavitos, prietos. Mi papá fue el primer radio que vino al barrio, parecía una bellonera de grande que era. Y los vecinos se iban a oír música y cosas y él. Allí en casa de mi papá. El aseo era cuestión, lo que había por inodoro era letrina. Entonces nos íbamos a la maleza, al monte, y a la quebrada, y entonces ahí poníamos una chojerita de bambú o de zinc, de lo que fuera, y ahí nos bañábamos. La comunidad era muy buena. Todo el mundo compartía y se visitaban unos a los otros, y entonces como antes no había, por aquí Puerto Barrio no había medio de transportación, no había carro y eso, pues la gente caminaba, todo el mundo caminaba a pie y eso era muy bonito. Bueno, mi esposo y yo nos llevamos, yo tenía como 18 años. Entonces me casé a los 20, ya entre 20 y 21. Conocimos por primera vez en el, lo recuerdo como ahora, que fue el año antes de Santa Clara, en el 1955. Y yo bajé hacia por allá donde ella vivía y nos vimos, y ahí fue que nos enamoramos por primera vez. Nos enamoramos ahí y seguimos viéndonos así, unas veces escondidos y otras veces casi. Sí, iba para allá afuera, trabajaba y me escribía todos los días. Todos los días le subí una carta. ¿Qué? Yo soy ama de casa y él, pues, sembrando matas por ahí. Por el monte siempre con por un macho. Por el monte. Cuando llega el tiempo de Navidad principalmente, pues ella, estos vienen y despedimos el año aquí. Y en el Día de los Padres, el Día de las Madres, en San Giving, siempre hacemos como una pequeña fiestecita entre toda la familia y ahí nos reunimos todos y disfrutamos. Tengo un hijo que nació el 8 de agosto, que fue un día en San Ciriaco. Cuando fui al hospital a dar la luz a la enfermera y me dice, este te va a salir revoltoso porque hoy es día de San Ciriaco. Y le doy gracias a Dios porque es el más tranquilo de los 6. Parece que nosotros se puede decir que somos de los matrimonios de antes. Era bien distinto. Duraban mucho. Duraban más que... Y ahora, pues yo lo que quiero decirle es que le doy gracias a Dios porque me dio un esposo bueno, unos 6 hijos buenos, 3 yernas buenas y 3 yernos buenos. Y pues gracias le doy a Dios por dejarme llegar hasta aquí. Espero que Dios me deje llegar a los 50 años de casada también.